Yo la fui a ver por Batman, ¿ok? Ya sé que es The Flash, ya sé que hay mucho hablando acerca de que el guión, la historia y todo lo demás. Miren, a mí realmente, como era una película que está basada en Flashpoint Parallax, o Paradox, mejor dicho, Paradox, pues yo ya me había leído el cómic, ya había visto la película de la serie animada, o mejor, la película animada, corrijo. Mi única expectativa y por lo que quería ir al cine era para ver a Michael Keaton como Batman una vez más y para ver por última vez a Ben Affleck y para ver si realmente James Gunn había metido la mano de una manera abusiva en lo que era el proyecto original de esta película, y sí, lo confirmé. Me queda claro que Andy Muschietti no pudieron rescatar quizás sus conceptos originales. Y al final tuvieron que trabajar con lo que había. ¿Y qué había? Bueno, que James Gunn llegó a meterle los dedos a la nariz a esta película, que a mí me resulta básicamente un intento pobre, deplorable, de intentar matar todo lo que se había construido previamente y hacer un reboot. Y al final terminamos quedándonos con la peor versión de Batman en el cine, como la línea temporal de Barry, ¿no? No voy a hacerles spoilers, todavía voy a respetar este espacio, porque la película se estrenó el viernes de la semana pasada, en algunas partes del mundo desde el miércoles anterior, pero, a ver, ¿me entretuvo la película? Sí. ¿Es una película que tiene un extraordinario guión? No. ¿Quién se roba la película? Michael Keaton. ¿Quién se ve imponente a pesar de que tampoco el traje es lo mejor diseñado en cuanto al personaje? Ben Affleck. Ezra Miller cumple su dualidad de Flash joven y de Flash viejo. Genera cierta empatía. Maribel Verdú, los tiempos que sale de la mamá de Flash, muy, muy, muy bien. Me gustó mucho su actuación. La actriz española se luce. Y es increíble cómo, a pesar de que es un papel tan pequeño, es un papel muy importante porque es la mamá de Flash. Y aquí todo el mundo sabe que la mamá de Flash desencadena toda esta situación porque él quiere rescatarla, porque al final es lo que detona también que el papá de Flash esté en la cárcel, él estudie para CSI, y que esté en el laboratorio, le pegue el rayo. Todo eso ya lo sabemos, ¿ok? La tragedia en la vida del héroe que es Flash. Pero a mí personalmente me provocó mucho cringe el CGI, los efectos especiales, que se ven de 3 pesos, se ven como si estuviera viendo la película de Beowulf. ¿Se acuerdan de esos intentos de animación al principio de los 2000, no? Beowulf fue una de las películas animadas peor realizadas porque realmente el CGI era muy malo y todo era animación. Bueno, hasta Final Fantasy, la primera versión de Final Fantasy, se ve mucho mejor que lo que hicieron con Beowulf, ¿ok? Y Beowulf es una auténtica bazofia en cuanto a efectos especiales. Y esta película de Flash tiene por momentos unas cosas tan absolutamente mediocres que entiendo que Andy Muschietti tuvo que salir por ahí a decir que, bueno, es que los efectos especiales es el punto de vista de Flash y él está viéndolo de otra manera y todo lo demás. Sí, pero no. Entiendo que no es la culpa del director argentino, que no es la culpa de la productora, que es su hermana también, sino que al final esta es una película que asume como consecuencia el hecho de que James Gunn haya llegado y de inmediato haya abierto la boca diciendo que iba a acabar con todo lo que se había hecho establecido anteriormente y que todo iba a ser un reinicio. O sea, ni Black Adam era un presagio de que le iba a ir bien, a pesar del cameo de Henry Cavill, que también yo solamente fui al cine por la escena post-créditos en donde salía Henry Cavill como Superman y a todos nos ilusionó. Pero James Gunn sentenció la suerte de The Flash con todo lo que dijo previamente. Podía haber cerrado la boca, podía haberse quedado callado y después hablar para permitirle a The Flash tener una mejor expectativa, ¿ok? No acumuló más que 55 millones de dólares a nivel local en taquilla, me parece, en este fin de semana, que fue el fin de semana largo aquí en Estados Unidos. Y bueno, a nivel mundial fueron como 170 millones de dólares, 177 millones de dólares en taquilla. Entonces, por debajo de Black Adam, por lo menos unos 10, 15 millones por ahí.
Y al final, en cuanto se estrene Indiana Jones dentro de una semana y días, pues todo el mundo se va a olvidar de The Flash. Además, insisto, como ya estaba condenada a muerte, básicamente, la storyline de donde venía este Flash, pues, ¿a quién importa? A mí, porque yo quería ir a ver a Michael Keaton. Disfruté la película con mi hermano. Fue muy chistoso ver cómo no podía comerse las palomitas porque fuimos a ver la película en 4DX. Pero, pues nada, esa es a grandes rasgos mi opinión de lo que se vio en esta película de The Flash. Habrá que ver cuál es la expectativa para Blue Beetle, ¿no? Esta película protagonizada por el actor de raíces latinas, Cholo Madueña, que ahora resulta que sí, James Gunn dijo que sí, Blue Beetle va a ser parte del canon y de la nueva fase que van a empezar con DC. La verdad que uno no entiende, o sea, ¿cómo es posible que una franquicia tan poderosa, tan potente, con tantas opciones como DC, haya estado dando de tumbos y tumbos y tumbos y tumbos por jerarquías de poder que cambiaron y a la hora de la hora pues los egos pudieron más que la mente creativa de ciertos personajes, ¿no? Y ahí veo a gente que dice que los fanáticos de Snyder son los tóxicos, ahí veo que hay otros que dicen que no, que son otros factores. En fin, la realidad es de que a mí me parece The Flash un producto mediocre que tuvo como buena idea poner a Michael Keaton de regreso como Batman, que se roba la película. Ben Affleck, es triste verlo partir así como se va y hasta queda un sentimiento de nostalgia. Y simplemente son accesorios tanto Michael Shannon en el papel de Zod y también, por ejemplo, Faroa también regresa, pero ni una línea tiene, solamente aparece. Bien pudieron haber hecho un Dark Fate, o Deep Fate, este que hacen que tiene el efecto de la cara en otra actriz, se lo ponen y ya, no hubiera necesitado la actriz, pero bueno, la pusieron. Invitaron hasta la alfombra roja, Sasha Calle completamente desperdiciada como Superchica, también de relleno nada más como por la anécdota y para beneficio del guión. En fin, película mediocre, la verdad, a mucha gente dice, ah, es que me tocó el corazón, pues es muy tierno ver cómo Flash se despide de su mamá, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar, pero realmente me pareció una película mediocre. No les voy a decir más, porque hay otras apariciones dentro de la película que les van a generar pues una reacción padre. Lo que sí les puedo decir es que aunque todo el mundo piensa que Gal Gadot ya colgó el lazo, el escudo y la espada y la tiara, la Mujer Maravilla, Gal Gadot lanzó por ahí una declaración a un medio de comunicación muy importante en Estados Unidos en donde dice que hay pláticas tras bambalinas y que están viendo a ver qué va a pasar. Claro, ya se dieron cuenta que The Flash fue un tremendo fracasote en taquilla y entonces pues tratan de ver a ver cómo le componen y Gal Gadot pues es la única que quedaría de la trinidad original del Snyderverse, ¿no? Y además no solamente eso, sino que esta película de The Flash todavía le lanza un dardísimo envenenado, escuchen bien, y no voy a hacer más spoilers, pero hay una escena postcréditos en donde más que ser una escena cómica, es un dardo envenenado para Aquaman 2, en donde definitivamente, pues digo, si ya sabes que este universo no va a continuar, ¿para qué va uno a ver al cine Aquaman 2? O sea, no tiene caso. ¿Cómo para qué? Una historia que no va a concluir. Pero bueno,